Cuando empezamos con cualquier lenguaje, lo primero que hay que entender es cómo almacenamos y modificamos un estado, ya que si no tenemos ningún estado, la aplicación siempre haría exactamente lo mismo. Para guardar el estado se utiliza un elemento que se llaman variables. Dentro de las variables podemos almacenar un valor que luego podremos utilizar en otro sitio y que además, en función del tipo de variable, incluso podremos modificar cuando lo necesitemos. Vamos a quitarnos toda esta parte de aquí para simplificar, incluso el comentario de aquí arriba, y vamos a empezar a hacer pruebas con variables. La estructura de una variable es la siguiente: escribiremos val o var, que ahora te voy a decir qué diferencia hay, el nombre de la variable, el tipo de la variable y luego le podremos asignar un valor. Aquí acabas de aprender una cosa nueva que es cómo poner comentarios. En Kotlin, para poner comentarios de una línea utilizamos la doble barra. Eso quiere decir que si yo escribo aquí algo más no va a formar parte del comentario, pero si quisiera escribir comentarios de varias líneas, en vez de doble barra utilizo barra asterisco, asterisco barra. Y entonces aquí puedo definir varias líneas sobre dónde empieza y acaba mi comentario. En este caso lo vamos a dejar como lo teníamos y vamos a empezar a definir variables. Por ejemplo, yo voy a definir una variable que la voy a llamar a, donde voy a guardar un valor, en este caso un número, que va a ser el 1. Si ahora yo hago printLine a, printLine ya te lo conoces del paso anterior, lo que hará es mostrarme ese número en la consola. Con esto ya he creado una variable que luego puedo utilizar tantas veces como quiera. Imagínate que ahora quiero sumar dos veces la variable a. Y hago aquí A más A. Pues esto sumará a la A dos veces. ¿Qué resultado me tendría que dar? Exacto, lo has acertado, un 2. Pero imagínate que aquí en vez de un 1 tuviera un 4. Pues el resultado va a ser 4 más 4 igual a 8. Pero ¿qué pasa si yo a esta A, por ejemplo, le quiero asignar un valor después? Imagínate que nuestro código va por otro camino y ahora A quiero que sea igual a 5. Con esto te voy a enseñar una funcionalidad de este pequeño IDE que está integrado en el navegador, que es cómo mostrar errores. Utilizando Control-Alt-H, en mi caso en mi teclado es Command-Alt-H, no tengo muy claro por qué, nos va a mostrar las líneas donde hay un error. Y en este caso nos dice que un val no puede ser reasignado. ¿Qué significa esto? Que si yo ya le he dado un valor a una variable de tipo val, luego no la puedo modificar. De hecho, si ejecutamos esto, que podemos darle al botón de Run o, si te fijas, darle a Control-Run, nos dice lo mismo. El val no puede ser reasignado. ¿Cómo podemos reasignar un valor? Cambiando val por var. La diferencia entre val y var es que en val el valor se le asigna por primera vez y ya no se puede tocar, en var se puede modificar tantas veces como necesitemos. Entonces piensa ahora cuál será el resultado del print line. Exacto, sería 5 más 5 igual a 10. Ahí lo tenemos. Aquí nos está dando un warning porque le estamos asignando un valor de 4 y luego se lo cambiamos directamente a 5. Esto obviamente en un código real no tendría sentido, pero aquí para el ejemplo quería mostrarte que puedes modificar el valor. ¿Qué se nos podría ocurrir aquí? Sobre todo si vienes de otros lenguajes como puede ser JavaScript o similares, pues añadirle aquí a esta variable un valor que sea hello, por ejemplo. Si tratamos de ejecutar esto, veremos que nos dice que ha habido un error de tipo. El tipo inferido era un string, pero se esperaba un entero. ¿Esto por qué ocurre? Hay dos tipos de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación que usan tipos dinámicos y los que usan tipos estáticos. La diferencia de ellos es que en un lenguaje dinámico las variables pueden cambiar de tipo tantas veces como queramos. En lenguajes estáticos, cuando una variable tiene un tipo, ya no se puede modificar. Cada uno de estos lenguajes tiene sus ventajas y sus inconvenientes y no voy a entrar aquí, pero Kotlin es un lenguaje estático y por tanto no podemos cambiar los tipos de las variables. Pero ¿cómo sabe Kotlin que esta variable es de tipo entero, como nos ha indicado aquí? Ahora hablaremos un poco de los tipos que tenemos. Pues lo sabe porque cuando a Kotlin no le definimos el tipo de forma explícita, lo infiere. Inferirlo quiere decir que a partir del lado derecho de la ecuación detecta de qué tipo es y le asigna ese tipo automáticamente al lado izquierdo. Es interesante porque Kotlin tiene la pinta de un lenguaje dinámico donde normalmente no tenemos que definir los tipos, pero las ventajas de un lenguaje estático, que es que no podemos cambiar los tipos cuando queramos, pudiendo romper de esa forma nuestro programa con mucha facilidad. Esto sería el equivalente a decirle explícitamente el tipo. Para definir un tipo explícito para una variable, lo hacemos en el lado derecho del nombre de la variable. Aquí yo pondría que esto es de tipo entero. Este código es exactamente el mismo que el de antes, hace lo mismo y por tanto normalmente no se escribe, pero aquí nos queda más claro que esta variable es de tipo entero y que por tanto aquí no le puedo asignar una cadena de texto. Si quisiera que esta variable pueda almacenar una cadena de texto, la tendría que hacer de tipo string y aquí pondría otro valor. Si dejamos el valor que tenemos ahora mismo, veremos que nos da un error, que el literal que hemos puesto aquí no es un string. Podríamos poner aquí el hello, por ejemplo, nos quitamos esta línea y volvemos a ejecutarlo y fijaos que ahora ya nos imprime dos veces hello. Ya hablaremos de operadores, pero en función del tipo de datos los operadores hacen una cosa o hacen otra. ¿Cuáles son los tipos de datos que tenemos? Pues por un lado tenemos los numbers. Dentro de numbers tenemos los tipos enteros, que ahora hablaremos de ellos, los tipos de punto flotante y dentro de los enteros tenemos byte, short, int y long. La única diferencia entre cada uno de estos es el número de valores que pueden almacenar. Esto por si te interesa bajo niveles, porque el byte usa 8 bits de memoria, el short 16, el int 32 y el long 64. Y por tanto, exponencialmente van teniendo valores más grandes. Lo más habitual en el día a día es que uses de los valores integer el int, y si tienes algún número muy grande, utilizar el long. El byte y el short los podríamos reservar para casos más especiales o en sistemas con poca memoria, etc. Tú quédate aquí con que el int es el más importante y el que estaremos utilizando durante toda esta formación. Por otro lado, dentro de los de punto flotante tenemos el float y el double. Aquí tampoco vamos a entrar muy a fondo, piensa en ellos como valores numéricos que pueden tener decimales, y el float es de precisión simple, el double de precisión doble. A diferencia de otros lenguajes en los que tenemos conversiones implícitas, en Kotlin no es posible asignar a una variable de un tipo entero otra variable de otro tipo entero. Es decir, no puedo tener una variable de tipo int y asignarle un valor de tipo long. Si intento hacer esto, vamos a probarlo. Vamos a crearnos aquí una variable int que tenga un 7, vamos a poner los tipos explícitos para que lo veamos, de tipo int, y una variable de tipo long que sea un 4. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, esta editable y vamos a intentar hacer int igual a long. Si ejecutamos esto, veremos que nos da error porque el tipo inferido de aquí es long, pero estaba esperando un int. Esto, si conoces otros lenguajes, es porque en otros lenguajes hay tipos básicos y clases. En Kotlin todo es una clase y por tanto un objeto de un tipo long no se puede asignar a un objeto de un tipo int. La forma de hacerlo es con conversiones explícitas con funciones de este tipo, long.toInt. Entonces ya sí podría hacer un printline de int y me mostraría el 4. Aquí lo tenemos. Para todos estos tipos luego también tenemos la variante unsigned, que es simplemente añadiéndole una u por delante. Para todos estos tipos luego tenemos la variante unsigned, que es añadiéndole una u por delante. Esto simplemente lo que nos va a permitir es tener enteros que no pueden ser negativos. Y lo mismo con el resto de numbers. Hemos dicho que las variables se pueden especificar sin declarar el tipo. Pero entonces, ¿cómo creo una variable de tipo int y una de tipo long sin tener que añadir aquí la definición concreta? Bueno, pues para crear una variable de tipo entero, ya lo habíamos visto, era con un número normal y corriente, pero si por ejemplo queremos crear un long, podemos añadir una L detrás y esto lo convierte en una variable de tipo long. Que queremos una variable de tipo double, simplemente le tenemos que añadir decimales. Si en vez de double queremos que sea float, le añadimos una F aquí. De esta forma los literales definen cuál va a ser el tipo de la variable que se crea. La F puede ser mayúscula o minúscula, por cierto. Además, otra cosa curiosa es que imagina que quieres escribir aquí 1.000.000. Así el número no queda demasiado legible, porque no sabemos a simple vista cuántos ceros hay. Lo que podemos hacer es dividir cada 3 con un guión bajo y el resultado seguirá siendo el mismo. Escribir esto y lo que teníamos antes era lo mismo, pero esto es mucho más legible porque sabemos aquí claramente que hemos escrito 1.000.000. El siguiente tipo que vamos a explorar es el boolean. El boolean es uno de los tipos más sencillos que existen, que solo puede tener dos valores, o true o false. Y aquí, donde lo vemos tan sencillo, es muy interesante para manejar los caminos por los que puede ir nuestro código. En función de que se cumpla cierta condición, podemos ir por un lado o por otro. El tipo sería boolean. Igual que con los numbers tenemos las operaciones clásicas que nos podemos plantear con los números, como suma, resta, multiplicación, división. Con los booleanos tenemos lo mismo. Imaginad que tenemos aquí un b2, también de tipo boolean, y en este caso es true. Nuevamente, esta línea hace lo mismo que esta, aunque aquí le estamos diciendo explícitamente el tipo. Podemos hacer las operaciones de AND. Esto significa que si los dos se cumplen, devuelve true. En este caso va a ser false, porque B es false. Tenemos la operación OR, que es que si uno de los dos se cumple, devuelve true. Y tenemos la operación de negación, que convierte el true en false y el false en true. En este caso es true, el resultado será false. Y luego tenemos dos tipos de datos que son muy similares, que son char y string. El char lo que nos permite es guardar un único carácter, por ejemplo la B, y el string lo que nos permite es guardar un conjunto de caracteres, es decir, una cadena de texto. Un string al final es un conjunto de char. Podríamos pasar por cada uno de los caracteres del string con algunas operaciones. Y por supuesto también tenemos operaciones, como por ejemplo podríamos hacer string más char, y lo que va a hacer es al string sumarle el carácter B al final. Pero igual que tenemos esta operación, tenemos muchas que quizá nos pueden resultar un poco más extrañas, como sumar 1 a un carácter, y la suma de b más 1 nos da c. Y el último tipo que tenemos es el de los arrays, que nos permite almacenar varios elementos del mismo tipo. Por ejemplo, val names igual a array of Antonio, Ana y Tomás. Si ahora imprimo esto, names lo quería llamar. Si ahora imprimo, por ejemplo, la posición 0 de names, nos mostrará Antonio, la 1 Ana y la 2 Tomás. Estos arrays al final son colecciones de elementos y hablaremos sobre las colecciones más adelante. Con esto casi hemos acabado con las variables. Solo te quería explicar un tipo de variable que es constVal. Cuando estamos utilizando una variable que no se va a modificar nunca, es decir, los valores ya nos vienen dados. Lo ideal es definirla como una constante porque esto hará ciertas optimizaciones en tiempo de compilación. Fíjate que yo ahora puedo ejecutarlo y en este caso me está dando un error porque para las constantes solo podemos utilizar tipos primitivos y strings, es decir, todos los que hemos visto previamente excepto los arrays. Así que, por ejemplo, vamos a decirle hello world y lo ponemos aquí, names, y ejecutamos. Y ahí lo tenemos. Esta variable se puede utilizar desde cualquier sitio de nuestro programa. Solo se nos permite crear constantes cuando estamos fuera del código de una función. Si yo lo intento poner aquí dentro, me da el error de que no es aplicable a una variable local. Esto ya es un poco más avanzado, pero simplemente ten en mente que si estás utilizando una constante en tu aplicación, utilices constval porque será mejor para los tiempos de compilación.